Buen viernes para todos, para todo y para todos. No estamos pasando el mejor momento, pero bueno, comunicarnos, nos tenemos que comunicar y además decirles las cosas porque sé que en este momento la comunidad, la sociedad, todo está interesada por saber lo que está pasando con el tema de esta dichosa pandemia que nos toca afrontar. Estamos bien, ¿no? De ninguna manera, estamos mal, muy mal. El peor momento, imagínense, en el peor momento del año pasado estábamos en 118 casos diarios. En diciembre tuvimos 20, en enero 50, en febrero igual, en marzo 97, en la última semana de marzo 161, en abril un promedio de 276 por día, en la primera semana 215 de abril y en la última 336. Es decir, estamos muy mal, tuvimos días donde pasamos los 400 y habíamos tenido 142 fallecidos en octubre, 60 en noviembre, 18 en diciembre, 30 en enero, 40 en febrero, 47 en marzo y ahora durante abril, es decir, que todavía nos falta medio mes, estamos en los 55 pacientes fallecidos. Nos faltan 15 días para el mes. Con esto les queda muy claro que vamos a una situación muy difícil con respecto a la cantidad de camas disponibles. En el Evita Pueblo, que agregamos camas en la guardia, las transformamos en camas de terapia, nos quedan pocas camas. El tema fundamental de Berazategui es que tiene pocas camas privadas. Entonces, la gente va al hospital público. Tenemos muchos pacientes con obras sociales internados en el hospital público, pero no podemos rechazarlo porque no tienen dónde ir. Es decir, el primero que llega es internado. Así estamos viviéndonos. Entonces necesitamos poner un impasse a esto. Esto no es vida para nadie, la verdad, ni para la familia que tiene un coronavirus, ni para el abuelo que vivía asustado. Y bueno, seguimos vacunando, sí, seguimos vacunando, y mucho. Pero no se llega, por más que sea. Yo quiero charlar un poquito este tema de las vacunas, porque estoy viendo una oposición que es descarnada. Vimos a Carrió decir que era veneno la vacuna. Incluso inició un juicio por envenenamiento contra el gobierno. 15 días después estaba pidiendo veneno. Es decir, queremos más vacunas. Es decir, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Saben perfectamente bien que vacunas faltan en todo el mundo. Nosotros estamos en vacunación, estamos arriba de Francia, estamos arriba de muchos países europeos, estamos arriba de Rusia, que fabrica la vacuna. Entonces, ¿cómo es esto? Claro, ahora fue un cambio. Esto primero hay que abrir todo. Después, cuando vinieron los infectados, no era por abrir todo, era porque no había vacuna. No se puede seguir así. Yo les pido por favor a los opositores nuestros de Berazategui, métanse con cualquier cosa, menos con el tema de salud. Y díganle a sus representantes a nivel provincial y nacional que dejen de hacer estas cosas. Que dejen de hacer estas cosas. Hay diarios que publican la vacuna China, una parte de esa vacuna no llegó nunca a la Argentina. Y salieron a decir, China reconoce, no, su vacuna, que es la que llegó a Chile, no fue tan efectiva, pero no la otra que llegó acá. Entonces no confundamos, lo que pasa es que hacer política de esa
en este momento con la salud es algo insólito. Yo honestamente en tantos años no lo vi nunca. Y lo repruebo, totalmente lo repruebo. Bueno, les queremos decir también que en diciembre el 25 al 30% de los casos era de la provincia, digamos, correspondía solamente eso a la provincia de Buenos Aires y a la CABA. En este momento, 63% corresponde a CABA y al resto de la provincia, pero fundamentalmente a CABA y el AMBA. Esto es lo que se ve. ¿Dónde está el foco? ¿Dónde hay mucha gente? ¿Dónde circula mucha gente? Nosotros tenemos 670 casos en estudios confirmados, 24.502, que es el 2,1 de los casos de la provincia de Buenos Aires. De los 24, 19 se encuentran recuperados, es decir, se recuperaron. Es un porcentaje altísimo de recuperación, gracias a Dios. Pero hay, gracias a Dios tenemos ese porcentaje, pero tenemos en este momento 679 pacientes fallecidos. 679. Estamos entre los que menos tienen, sí, estamos entre los que menos tienen. Pero no es el caso, son 679 igual. Es decir, uno siente algo, a mí, como persona mayor, me hace sentir algo raro cada vez que tengo que pronunciar esta cifra. Realmente es así. Y nosotros seguimos haciendo operativo, agregamos dos focos más de donde se pueden hisopar los ciudadanos, pero estamos hisopando muchísimo. A veces también escuchamos que dentro de las cosas que dice la oposición es no hay testeo. ¿Qué no va a haber testeo? Nos metimos en más de 50.000 hogares de Berazategui, 50.000 casas, ¿sabes lo que es? Y en cada casa consultar, hablar con las personas que viven en esa casa, tomarle la temperatura, si es necesario después, si tienen síntomas, hisoparlo. ¿Qué tenemos que hacer para que no se hagan estas cosas que tanto daño le hacen a la gente? Agregamos, como les digo, dos centros fijos de testeo. Uno es el polideportivo número 2, que está en el barrio Primavera, y el otro es el polideportivo número 6, 170 jornadas de vacunación realizamos, 170 jornadas de vacunación, en cada una 400 personas. Esta es la otra vacuna, la que necesitamos seguir dando y que vamos a seguir ahora porque ya se conecta con la nueva época. Son las vacunas de calendario, por supuesto. Hoy es la escuela 21, en la calle 137, entre 5 y 6 del barrio El Sol. Y el sábado y martes estamos frente al bingo, pleno centro, para que la gente que pase se pueda vacunar. Con respecto a la vacuna COVID, ya registrados hay 132.290 personas que se inscribieron y se aplicaron 51.195 dosis. Distintos grupos. El 58% de las vacunas fueron destinadas a mayores de 60 años. El 18% fue a personal de salud. El personal de salud que quiso vacunarse, porque algunos no quisieron, es altísimo, casi todos están vacunados. 12% a docentes y auxiliares, 7% al grupo de entre 18 y 59 años con factores de riesgo, y el 5% al personal de seguridad.
reitero, son 9 puntos de vacunación. En estos días, para tener más comodidad, vamos a pasar a la calle 57 y 129 de Kennedy Sur, lo que era la vacunación de Lupa. El de Lupa vamos a dejar más la parte de atención y estamos pensando en poner algunas camas ahí con oxígeno, no con respirador, con oxígeno. ¿Qué podemos sintetizar de todo esto? ¿Se han hecho todos los esfuerzos? Sí. ¿Acertó el gobierno nacional o no acertó? Sí, acertó. ¿Acertó el gobierno provincial? Sí, acertó. Se lo dice alguien, ojo, yo no digo que todo está bien. Fui uno de los primeros en pronunciarme a favor de la no escolaridad que genera, por un lado, broncas y por otro lado, satisfacción. Pero no importó, dije la verdad. Cuando tengo que decir, que nuestro gobierno erró en algo, lo digo, pero el gobierno hizo lo que tenía que hacer. En un primer momento, cuando nadie sabía de qué se trataba el virus, hizo lo que tenía que hacer, aisló. La situación después mejoró. Pero después vinieron las otras cosas. Esto de tener todos los días gente en las calles pidiendo cosas manejadas, ustedes saben por quiénes, y que hay que abrir, no abrían no generaban aperturas en Europa, en los países más desarrollados, y sí pedían acá en la Argentina. Y decían que esta había sido la cuarentena más larga. No fue así. No fue así de ninguna manera. Están en el cuarto brote en algunos países de los más desarrollados. Nosotros estamos en el segundo. No conocíamos a este virus. ¿Qué se hizo en un primer momento? Lo que hizo todo el mundo. Lo que hizo España, lo que hizo Francia, lo que hizo Italia, lo que no hicieron Estados Unidos y Brasil y tuvieron una explosión. Después también abrimos, y abrimos también porque vimos que teníamos 20 casos diarios en diciembre y dimos la posibilidad de que la gente se recupere. Pero acuérdense de una cosa, el gobierno asistió a todo el mundo, a todos los que tenían problemas económicos los asistió, no los dejó en vano. Algunos dijeron, pero le dan a este, le dan al otro, siempre esta historia en la Argentina. No nos damos cuenta del momento en que estamos viviendo. Yo a veces cuando, y en esta semana lo tengo que decir, las manifestaciones de algunos jóvenes que escuché y que vi en algunos casos, cuando por la noche del viernes y del sábado se los llevó a hacerles un acta a la comisaría, ninguno quedó detenido, por supuesto, pero a varios de ellos le preguntaban, la gente de la policía, pero ¿no tenés en cuenta que tenés tu abuelo en tu casa? Y uno dijo, yo tengo que hacer mi vida. Y a otro que le dijeron, pero tu abuelo se puede morir, y hizo así, ¿qué le voy a hacer? Entre 14 y 21 años. Y esto yo, por supuesto, no doy nombre ni me interesa darlo, no quiero. Pero sí quiero hacer un llamado de atención a los padres. La mayoría de los chicos en esa edad siguen dependiendo del sueldo de los padres. Y si siguen dependiendo de vos, tenés derecho y obligación de saber qué hace tu hijo. ¿Por qué anda a las 2, a las 3 de la mañana cuando está prohibido? ¿Qué le va a pasar si no sale a divertirse? Al contrario, muchas veces salen a divertirse, toman y les hace mal. ¿Pero qué le va a pasar si por 15 días, por un mes, no? Pero por favor, tomemos la rienda de la casa. Seamos padres. En ese sentido, es un pedido que le hago, yo no estoy para reprochar a nadie, ni me interesa. Me duele escuchar esas cosas, me duele, yo soy grande. Y que se encojan de hombros cuando dicen, si se muere un abuelo,
y varios testimonios más. Esos son los que les digo que me llamaron la atención. Y no eran chicos de ranchitos, ¿eh? A muchos de ellos se les quitó la moto porque no tenían papeles. Otros lo llevaron y después fueron con el auto. Y no estuvieron en lugares, no los tomaron en lugares, en las esquinas de los barrios populares. Fueron en las zonas, las mejores zonas de Berazategui. ¿Qué estamos haciendo? Porque primero que se puede enfermar él y ahora se están enfermando los jóvenes. Y no la están pasando bien muchos. Y segundo que lo enferman a usted, papá, y a su papá o a su mamá que están viviendo en su casa. O que los van a ir a ver sin saber a lo mejor los chicos que están contagiados. Esto sí lo quería decir porque me causa muchísimo dolor. Y el tema de la escuela. Nosotros tuvimos en cuenta que la escuela no es solamente la escuela, no es el chico que a lo mejor el docente lo sienta a 2 metros del otro. Es todo lo que rodea la escuela. Nosotros siempre, digamos, todos los años, cuando yo viajo o voy a la capital, cuando no hay clases, tardo 20 minutos, media hora. Cuando hay clases, tardo 45 minutos. Es normal ese movimiento alrededor de la escuela. ¿En qué van los chicos? ¿En qué van? ¿En micro, en coche o a pie? Pero en todos los casos, están con gente. Los padres se juntan también. Algunos me dicen, no se la agarraron en la escuela. No sabemos, quizá, pero también hemos tenido mayores que primero los contrajeron en los hijos y después los contrajeron ellos. ¿De dónde vino entonces? Esto es lo que nosotros tenemos que mirar. ¿Y cómo el crecimiento de los casos se dio después del comienzo de las clases? No de todo, ¿eh? Seamos justos, pero se dio después del comienzo de las clases. Nosotros tuvimos enero y febrero, 50 casos en enero y 46 en febrero, y 97 en marzo, 276 en abril. El 1 de marzo comenzaron las clases en Capital. El 17 comenzaron en la provincia. Fíjense, los números nos están diciendo la realidad de lo que pasó. Por eso tenemos que tomar esto con cordura. Es cierto, es bueno que haya discrepancia. Sirve, la democracia es así. Pero tenemos que tener cuidado. Estas discrepancias, planteadas de determinada manera, le hacen daño a la salud. Le hacen daño a la gente, sin ninguna duda. Quiero también decirle de las nuevas restricciones. La circulación nocturna entre las 20 y las 6 de la mañana está restringida. No se puede circular si no hay un motivo. Lo van a parar y no va a encontrar motivo. La suspensión de las actividades recreativas, sociales, culturales, deportivas y religiosas en lugares cerrados. Todas son buenas, pero hay que tener en este momento en cuenta lo que está pasando. Por lo menos hay que darle un respiro a las camas hospitalarias, ¿sí? Porque algunos dicen, no se pueden abrir. A mí me ofrecieron respiradores si quiero abrir camas en otro lugar. ¿Y el médico, el personal, de dónde lo saco? Si no hay. Si las terapias están todas saturadas y los médicos están trabajando 24 por 8, trabajan 24, descansan 8 y vuelven otra vez. Los comercios deben cerrar sus puertas a las 19 horas. Después de eso, las actividades gastronómicas y también algunas otras que tengan que ver con la comida pueden mandar delivery. Pueden mandar delivery. Esto se prolonga, ¿eh? El delivery se prolonga hasta las 23. Se puede prolongar hasta las 23 horas. Y por último,
desde el lunes y hasta el 30 de abril, y ojalá sea nada más que por ese lapso, se vuelve a las clases virtuales en los tres niveles educativos. ¿Dónde denunciar fiestas clandestinas? Porque esta es otra de las cosas que nos cuesta creer que se puedan hacer. Al 911, las 24 horas. 0221-429-3386, viernes, sábados y domingos de 22 a 6 horas. Pero consulte nuestra página, y eso lo vamos a poner también. Y en el Centro de Operaciones Municipal, el COM Municipal. ¿Dónde denunciar a comercios que no cumplen con las restricciones horarias? El Centro de Atención al Vecino, el Centro de Operaciones Municipal. Recibimos la visita del ministro Daniel Arroyo ayer al vacunatorio del centro de Vichés. Lo recorrimos, hablamos con el personal de salud, excelente. Excelente todo. Y cómo salen de contento, especialmente los abuelos. Cómo salen de contento, especial. No hubo uno solo que me dijera nada más. Les pregunté, varios de ellos, y no hay uno solo que se queje, todo lo contrario. Además, seguramente se sienten seguros, valga la redundancia. Estamos inscribiendo en las becas Progresar hasta el 30 de abril. Es una ayuda que da el gobierno nacional, económica, para poder terminar la carrera. De lunes a viernes, de 10 a 14, en el edificio municipal, en el Complejo Cultural El Patio y en el Parque Industrial Plátano. Mañana sábado estamos en Plaza Tiscornia, de 14 a 17, lunes 19 y martes 20 en la sede de Bomberos del Pato, del 22 y el 23 de abril la Delegación Municipal de Gutiérrez, el 23 en la Plaza San Martín de 14 a 17 y el 24 de abril en la Estación Runners de 14 a 17. Por la aplicación Progresar o por argentina.gov.ar educación pueden consultarlo. Ya funciona en Berazategui el programa Compra Más Cerca, ustedes lo conocen, si no, averigüen, es para mejorar los precios. Una buena noticia para la gente de Runners, que sabemos que aprecia mucho esto. Hemos recuperado la casa de Runners, la casona que está dentro de la estación de Runners. La hemos recuperado, ya firmamos el convenio donde se nos otorga el permiso de uso. La casa, sabemos, es del año 1911. Está en Avenida Sabín, entre 362 y 363, dentro de lo que es el Parque de Ranera. Era propiedad de Trenes Argentinos, nos la cedieron. Vamos a hacer un centro cultural y un espacio, respetando el patrimonio arquitectónico, un espacio de cultura y también de un espacio lúdico para los chicos. Va a quedar muy lindo, tiene una linda arquitectura. Estamos construyendo los nuevos corredores escolares seguros. Esto es muy importante, ya lo van a ir viendo. Ya comenzaron a construirse los del Marítimo y las casillas del barrio americano. ¿En qué consiste? Se ponen luminarias LED en todo un trayecto que se dirige hacia la escuela, o a las escuelas que hay en algunos lugares. Hay 45 escuelas beneficiadas. Vamos a poner 901 nuevas columnas de luminarias LED. 85 cámaras de monitoreo. Ahí está la seguridad, porque la iluminación sirve de noche y las cámaras fundamentalmente de día, y 50.600 metros de fibra óptica municipal. Aquí tenemos el apoyo del gobierno nacional, del gobierno provincial, pero también el municipio, con el tema de la fibra óptica, hace su esfuerzo. Mano de obra y equipamiento es todo municipal. 9 pozos de agua, nuevos pozos de agua, perdón, son 22 en total,
ya funcionan 13, 13 están en construcción, creo que en estos días vamos a poner uno más en marcha, y hay 6 en proceso de licitación. Agradecimiento a Mastin y a Tomate Preto, que donaron alimentos para el emprendimiento Muproa de la Fundación Sendero de Vida. Agroapa, Sociedad de Responsabilidad Limitada, Jaso Argentina, a Muebles y Sillones y Azúcar Fugaz, que donaron alimentos para sectores vulnerables. Quiero, antes de terminar, quiero felicitar a Daniel del Corral. Daniel del Corral se recibió de abogado a los 76 años. Fue un adversario político porque nos presentamos a elecciones como candidatos a intendente, él por el Partido Radical. Pero yo puedo asegurar que es un radical de ley, de los buenos. Y puedo asegurar también que valió la pena competir con él en aquel momento. Ahí sí que no había grietas, y era imposible tener grietas con Daniel del Corral. Hemos intercambiado, hemos ido a programas donde debatimos siempre, siempre con altura, como corresponde a dos ciudadanos de Berazategui. Así que felicitaciones, Daniel, felicitaciones. También quiero saludar a la vecina Donata Toti Hernández Copecni, que es una gran artista de Berazategui que cumplió ni más ni menos que 102 años en esta semana. Quiero también saludar a la gente de Gutiérrez. Hoy Gutiérrez cumple años. Este es el día que se le asignó de cumpleaños en la localidad de Gutiérrez y le mando un abrazo a todos sin diferencias ideológicas de ninguna naturaleza. En el cuarto oscuro cada cual hace lo que quiere, pero todos son vecinos de Gutiérrez. Y Gutiérrez es muy particular. Gutiérrez es muy localista también. Se siente más de Gutiérrez que de Berazategui, pero nosotros lo queremos en Berazategui. No me quiero despedir sin mandar un fuerte abrazo a la familia de Leonardo Luis Piñero, un joven empleado municipal, buen empleado municipal, 40 años, de la Secretaría de Control Urbano, que falleció hace algunos días por coronavirus. 40 años. Esto significa que nadie está exento, no solamente los mayores de 70 o de 60. Y esto significa que les tenemos que pedir a todos que se cuiden mucho. No, por favor, no piense, le hago caso a Munzi, le hago caso a Fernández, le hago caso a Kicillof. No, hágale caso a la sociedad que le está pidiendo que se cuide, al vecino, a su familiar, a los profesionales de la salud que se están matando para cuidarle la salud. Solamente eso. Yo le pido solamente eso. Aguante. Por favor, fíjese antes de quejarse de la Argentina. Mire lo que está pasando en el mundo. Se está haciendo lo que se puede y lo único que se puede hacer. Seguramente dentro de unos años va a haber medicamentos, va a haber más vacunas, seguramente va a ser, pero estamos viviendo el segundo año de una pandemia. En otros casos las vacunas tardaron años. Por favor, cuídese. Nos vemos la semana que viene. Gracias.